Hola, hola, muy buenos días. Voy a hacer el almuerzo de hoy y les voy a mostrar qué vamos a hacer primero, todos los ingredientes y vamos a empezar a hacer paso a paso. Voy a hacer un salmón. Tengo unos filetes de salmón aquí aliñaditos. Los puse en un poquito de salsa soya y ajo en polvo. No tienen nada más. Voy a hacer estos filetes en una salsa de mantequilla, que voy a usar mantequilla de ajo y voy a usar eneldo. El eneldo es una hierba que le da un sabor espectacular al salmón. A mí me encanta, huele delicioso. Yo tengo aquí un eneldo que había secado en el microondas. Voy a utilizar ese eneldo. Esta va a ser nuestra proteína de hoy. Voy a hacer un arroz con champiñones, crema de leche y limón. Voy a utilizar arroz, obviamente. Tengo unos hongos, que son hongos shiitake, que tenía congelados. Ya los tengo aquí descongeladitos, pero igual pueden utilizar champiñón del fileteadito normal que venden en todos los supermercados y les va a quedar igual de delicioso. Yo es que tengo estos hongos y los quiero gastar. Voy a utilizar un poquito de crema de leche que la voy a batir con el zumo de un limón. Y vamos a hacer una ensalada de fresas, espinacas, que tengo unas espinacas aquí muy fresquitas y las quiero gastar antes de que se me dañen. Y le voy a echar queso siete cueros. Este queso siete cueros es de D1. Desde que yo descubrí este queso, no lo cambio por ninguno otro. Es delicioso para fundir, es espectacular y para comer así en trocitos con las ensaladas también es muy rico. Esas son nuestras tres preparaciones de hoy. Lo primero que voy a hacer es poner a sudar mi arroz. Entonces voy a sofreír estos champiñones en un poquito de aceite. Le echo el arroz, le echo el agua y lo pongo a sudar normal con un poquito de sal y nada más. Cuando ya esté sudado, le agrego la crema de leche y el zumo de limón. Entonces voy a empezar con esto. Tengo ya aquí el aceite calentando. Voy a agregar los champiñones y le voy a agregar un pocillo de arroz para que se me sofría todo ahí. Nada de estos hongos porque son muy ricos. Muy bien. Le voy a poner el arroz. Y a mí me gusta siempre nacrar el arroz un poquito antes de echarle el agua. Le echo el agua, le voy a poner un poquito de sal de ajo y lo dejo sudar común y corriente. Ya tengo ese arroz sudando. Mientras se suda, voy a hacer la ensalada porque el pescado no lo voy a poner hasta que ya el arroz no esté, para que no se me sobrecosa, para que no tenga que volverlo a calentar. A mí me gustan esas preparaciones hacer y servir. Voy a filetear todas estas fresitas. Estas espinacas, como pueden ver, están crudas, están lavaditas, desinfectadas, sequitas, pero están crudas. Las voy a partir en tiritas. Esto me va a reemplazar la lechuga y las espinacas. Con esta combinación de fresas y queso quedan deliciosas. Ese sabor terroso de la espinaca. Con esto queda muy rico. Y le voy a poner trocitos de queso. Prueben este queso que es
delicioso. Les recuerdo, se llama Siete Cueros. La vinagreta que voy a utilizar para esta ensalada es la vinagreta que ya les había enseñado a hacer, de mostaza, aceite vinagre balsámico, aceite de oliva y miel. Esa vinagreta a esta ensalada le queda perfecto y es la vinagreta que más me gusta. Esta es toda la ensalada. Miren qué fácil, ya quedó lista. La dejo y le agrego la vinagreta cuando ya vaya a servir. Voy a esperar que el arroz se sude y ponemos el salmón, que eso, ese salmón no se nos va a demorar más de 5 minutos. Muy bien, este arroz ya va a estar, le faltan 3 minutos para apagarlo y voy a hacer, voy a comenzar a hacer el salmón. Le voy a poner un tris de aceite de oliva para que la mantequilla no se me vaya a quemar. Y una buena cucharada de mantequilla. Le voy a poner mantequilla de ajo, pero le pueden poner cualquier mantequilla. Voy a dejar que esto se funda, que esta mantequilla se funda, y voy a poner el pescado. Primero lo coloco por el lado de la piel. Espero que la piel esté tostada, esté dorada, y lo volteo. El pescado, el salmón, no se debe dejar mucho tiempo porque si se pasa queda seco. Solo que la piel dore, voltearlo e inmediatamente apagarlo. Muy bien, como esto tiene ajo, le voy a bajar volumen para que el ajo no se me vaya a quemar. Que quede doradito, pero que no se me vaya a quemar. Entonces voy a poner los filetes por este lado. Y le voy a agregar la ramita. Voy a agregar el hinojo para que se vaya adhiriendo aquí a todo esto. Ya me pitó allí el arroz, o sea que ya estuvo. Voy a destapar ese arroz y le voy a agregar esta crema de leche que ya la batí con el zumo de un limón. Le voy a revolver esto al arroz y lo dejo otros 3 minuticos mientras el salmón se hace. Esta mantequilla va a quedar con un sabor tostado, con un sabor como a nuez, que le va a dar un toque delicioso a este salmón. Lo voy bañando con la misma mantequilla y espero que la piel esté muy doradita, porque a mí me gusta que la piel del salmón me quede muy dorada, muy tostadita. Voy a dejarlo otros 2 minuticos, lo volteo e inmediatamente lo apago porque ya con el calor que tiene se acaba de cocinar y así no me va a quedar seco. Ya le eché la crema de leche al arroz. Va a quedar ese arroz con una consistencia más como de un risotto, porque la crema de leche pues va a hacer que quede cremoso. Y con otra ramita. Voy a darle 2 minuticos más y lo volteo.
Miren cómo quedó de dorada, queda perfecto. Voy a voltear este otro con cuidadito para que no se me vaya a desbaratar. Miren qué belleza de cuero. De cuero no, de piel. Lo tapo y lo apago. Con el calor él se va a acabar de cocinar y así no me va a quedar seco. Muy bien, ya tengo aquí el arroz listo. Quedó perfecto ese arroz. Quedó delicioso, ese sabor del limón le da un toque muy rico. Voy a poner el filete del pescado. Voy a ponerle este otro a este que está más pequeño. Y este es nuestro almuerzo. Tengo lista la ensalada, tengo la vinagreta que le voy a colocar, el pescado, el arroz. Y qué almuerzo tan delicioso. Espero que lo hagan, que me cuenten cómo les fue. Muchas gracias a todas las que me han enviado comentarios y que me han dicho si les gustan las cosas. Espero lo sigan haciendo, le pongan me gusta a estos videos, si les gusta, porque si no, pues no le pongan. Chao.